Lo siento, tiene razón, es cierto. Ay. Apenas si nos conocemos. Tal vez deberíamos beber y charlar. De hecho, mi vestido se atoró con mi collar, pero si quieres hablar, adelante. Claro. Ah. Ok, de acuerdo. O hablamos después. Sí. I wanna Sunday. Mujeres al ataque. A love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. On the square, can't seem to find somebody, someone to care, and I'm on a lonely road that leads to nowhere. Wednesday, a Thursday, Friday, or Saturday, or nothing but Sunday. Oh yeah, yeah. I want a Sunday, Sunday. I want a Sunday kind of love. Oh yeah. Sunday, Sunday, Sunday. Por favor. No. Déjame acompañarlos. Dijiste que me agradaría. Es muy pronto. No. Claro que sí. Cuando conozcas a mi papá y yo a tus amigos, serán parte de esto. Y yo quiero quedarme en nuestra burbuja un tiempo más. Han pasado 8 semanas. ¿Llevas la cuenta? Feliz aniversario. Lo vi y pensé en ti. Ábrelo. Ábrelo. Buenos días. Ay, ¿por qué programamos citas para desayunar? Creo que para comer tocino, pero recuerda que tienes que dejarlo hasta que baje tu colesterol. ¿Por qué no comes fruta? Odio la fruta. Amo el cerdo. Pues, escuché una historia en las noticias sobre alguien que comió una chuleta medio cruda y le creció un gusano en el estómago, que hizo que todo su cerebro se inflamara. Y para liberar la presión, tuvieron que cortarle un área del cráneo. Wow. Le cortaron un triángulo de esta parte del cráneo y luego se lo implantaron en la ingle para que no muriera. De otra forma, su cerebro literalmente hubiera explotado, su cabeza hubiera explotado, porque el cráneo estaba presionando su cerebro, que se había inflamado, y su cabeza hubiera explotado. No lo sé. Solo recuérdalo cuando vuelvas a comer tocino. Lo haré. Gracias, Sierra. ¡No! ¡Freno! ¿Estás bien? Hay que entrenarlo, Kate. Lo sé, hoy lo llevaré a la escuela de obediencia. Perfecto. Ah, y voy a necesitar un cheque porque el pintor va a venir hoy. Lo que me recuerda que necesito que firmes esto. ¿Qué es? Son cosas para el contador. No entiendo ni una palabra. Bueno, ya no entiendo estas cosas. No es necesario. Ya lo leí por ti, cielo. Solo tienes que firmar. En realidad no lo entiendo. Siento que tengo que ir a una escuela para cerebros. ¿Qué? Donde entrenan cerebros. Te hacen hacer ejercicios para el cerebro. Como cuando las personas viscas van a lugares donde hacen ejercicios con los ojos para dejar de usar anteojos y eso. Uh-huh. Algo dedicado al cerebro. Como un campamento a donde pudieras ir y recostarte en la playa y broncearte y beber ginkgo balboa todo el día y luego volver y ser súper lista. Es ginkgo biloba. Balboa era Rocky. Sí, eso. Eso. Por eso tengo que ir a ese campamento.
¿Algún mensaje? No sé. He estado muy concentrada. ¿No ibas a mencionar esto? ¿Para qué mencionarlo? Es lo primero que ibas a ver. ¿Micromax? ¿Creí que Dave Cohen iba a manejar esta fusión? No. El cliente dijo que era muy emocional. Quieren a alguien que no tenga corazón. Ay, Micromax. Ahora, llama a Dave. Necesito todo el material relacionado y quiero fijar las fechas de la deposición. No sé por qué trabajas tanto. La ventaja de ser bonita es que no tienes que hacerlo. ¿No me ves a mí preocupada por el trabajo, sí? Por desgracia, no. Eso es porque tengo a Stan, ¿ok? Él trabaja. Yo vengo aquí porque es un pasatiempo que paga bien. Ay, por cierto, llamó a tu papá para confirmar si seguía en pie el plan de los tragos con Mark. ¿Quién es Mark? Un hombre con el que salgo. Obviamente, ¿pero cuál? ¿El único? ¿Solo sales con uno? ¿Y lo llamas Mark? Jamás usa sus nombres. ¿Qué pasó con el joven modelo y con el doctor no muy listo? Adiós. ¿Y el sexy rabino? ¿Y el sexy primo del sexy rabino? Los perdí. ¿Vaciaste toda la lista? Ya vacié la banca. Wow. No sales con un solo hombre desde hace tiempo. No es para tanto, es muy nuevo. Ok, ok. No lo salaré, entiendo. Aunque es bueno que Mark no tenga apodo. Significa que es fiable. ¿Todavía no lo rechazas? No es donador de hígado. Yo no pensaría en ese órgano. ¿Hola? Hola. ¿Tinto o blanco? ¿Tinto blanco? ¿De qué hablas? Vino. ¿No lo olvidaste, o sí? ¿Qué olvidé? La cena con Phil. Me dijiste que era en una semana. No, eso lo dije hace una semana, así que es esta semana. Lucy. Entonces, hoy no. Tengo que trabajar. ¿Qué? ¿Otra vez? Es bueno, la tercera vez esta pues, semana. Los canadienses del contrato quieren ir a cenar. Me voy a quedar en la ciudad. Tengo una idea. Vas a tu reunión y nos vemos después. ¿Qué? Puedo conducir a la ciudad y luego te veré después de tu reunión. Ah, no. ¿Querrás hacer eso? ¡Qué lindo de tu parte! ¡No me molesta! Nos divertiremos mucho. Mañana podemos ir a esa cafetería que nos gusta y luego regresar a la cama y dormir. ¿No suena ¿Sabes qué? Bien. Al diablo. Volveré a casa. ¿En serio? ¿En serio? Oh. La familia es primero, así que te veré cuando vuelva. Y una ensalada y... Ay, no. ¡Wow! ¡Qué bien te ves! ¡Hola! ¿Cómo estás? No muy bien, preciosa. ¿Qué ocurre? La persona que cuida la casa llamó. Se rompió un tubo en el baño. Tengo que arreglar eso. ¡Ay, no! ¿Te vas a Connecticut ahora? Tengo que ir. Hay un metro de agua en mi sótano. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Será divertido? Descuida. Ve con tu padre. Veré si puede mañana a la noche. Cielo, no volveré mañana. ¿Cuándo conocerás a mi papá? Lo siento, preciosa. Tendrá que ser otro día. Sí, no importa. No te enojes. No me estoy enojando. ¿Qué esperas que haga? Quiero ir a Connecticut. ¿En serio? Sí, en serio. Está bien. Llama cuando estés más tranquila. Llevará mucho tiempo. Hola, cielo. ¿Quieres esto? Voy a cambiar a vodka. ¿Quién pide ginebra? Ah, no pude leer el menú porque dejé mis anteojos en casa de Nina. ¿Quieres saber quién es Nina? Creo que no. Una chica india muy hermosa, de piel muy suave. Nos conocimos en una tienda y me recomendó un excelente pan. ¿Desde cuándo te interesa? Tiene 24 años y es bailarina. Como todo lo que me dice. Ew. ¿Y tu novio? Creo que justo terminamos. No. Sí. ¿Por qué? Se rompió un tubo en su casa y volvió a Connecticut. ¿Y en alguna parte de la historia actuó como un idiota? Es la forma como lo manejó. Está siendo paranoica. No, te digo que algo huele mal. Y cuando intuyo eso, siempre es cierto. Ay, por favor, en todas las relaciones que he tenido, siempre algo huele mal. Seguramente por eso estás en tu divorcio número 5 con una de mis amigas de la escuela. En realidad te agrada, ¿eh? Olvida tus estupideces y ve a sorprenderlo. No son estupideces. Lo son. Ponte algo sexy, ve cuanto antes a Connecticut y repara la plomería de ese hombre. Tranquila, se ve linda. Gracias. Le encantará. ¿A quién? A quien sea. Aquí tiene, muchas gracias.
¿Quiere que espere? No, me voy a quedar. Buscando a Mark. Ah, ¿qué asunto, perdón? Soy Carly. Tú debes ser quien cuida la casa. No, soy su esposa Kate. ¿Es una especie de telegrama bailado o algo así? Tengo la dirección equivocada. Estoy buscando a otro Mark. ¿Mark King? No. Él es bajo, calvo. Vive un par de calles de aquí, una o dos, en Clark. No existe esa calle. No, pero igual no. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, no! ¡Demonios! Te enviaré un cheque por el jarrón. Necesito esto. Arreglamos, Mark. ¿Qué pasó? Tiene que ser algo grave. Estabas loca por él hace 2 días. Y no puede ser el sexo porque estabas contenta y tu cabello era más sedoso. Tiene esposa, ¿ok? Es un hombre casado. ¿Y no crees que puedas con ella? Ese no es el punto. No salgo con hombres casados. No tengo que destruir un matrimonio para salir. No depende de ti. Stan y yo también estábamos casados, pero infelices. Ahora somos felices. Destruyeron 2 matrimonios. Pero uno de ellos era el mío, así que no cuenta. Además, la esposa de Stan era una canadiense gorda sin carisma sexual. Estaba destinada a fracasar desde el comienzo. No es infidelidad. No creo que funcione así. Yo solo digo que creo que un hombre casado sería perfecto para ti. Mark fue capaz de llevar una vida diferente sin que tú te dieras cuenta. Necesitas un hombre con algo que lo mantenga ocupado. ¡No una esposa! Yo no hago esto. Ya no tengo edad para estas cosas. Llevo décadas saliendo. Ya me cansé. No necesito esto en mi vida. Ok. Eres muy negativa. Ya me voy. Pero te diré lo que me dijo mi madre y son palabras muy sabias. Las personas egoístas viven más años. Solo digo. ¿Señorita Whitten? ¿Sí? Una mujer la busca. ¿Kate King? Hola. Hola. Soy Kate. Nos conocimos el viernes. Sí, cómo olvidarlo. Lamento lo del jarrón. ¿Qué haces aquí? Encontré tu número en el teléfono de mi esposo. En realidad fue en el recibo telefónico, porque no pude descifrar la contraseña de su teléfono, lo que es lógico porque es obvio que no sé lo que ocurre en su vida, pero bueno, ¿qué te digo? Ahora estoy aquí. Y quería ver si podíamos hablar. No, no lo creo. Si tienes preguntas sobre tu esposo, habla con él. Ah, bueno. Bueno, lo haría, pero estoy segura de que está mintiendo y que duerme contigo. Entonces, ¿es verdad? Ay, ¿sí es verdad? ¿Duermes con mi esposo? Lo siento, te juro que no tenía la menor idea. ¿Duermes con mi esposo? ¿Podrías bajar tu volumen? Ay, Dios. Okay. No. Oh.
Jamás imaginé algo así. Creí que llegaría a tu oficina y tú me dirías que estaba loca. Te juro que nunca creí que estaba en lo correcto. Nunca. No sabía, Marita. Bueno, tal vez un poco, como cuando piensas que es demasiado horrible para ser verdad. Como cuando dices que sería terrible que pasara algo horrible y nunca pasa. Esta ventana... ¿Esto se abre? ¿Esta ventana se abre? Debe haber una manija o algo así. ¿Esta ventana se abre? Gracias al cielo, no. Si te está dando un ataque de pánico, deberías salir y respirar aire fresco. Te pondrás bien. Recostaré un minuto. No, por favor. ¿Esta ventana no se abre? Vas a estar bien. Escucha. Esta ventana. Solo necesito una rendija. Sí, una rendija. No te importa. No hay mucho aire aquí. Hace calor. Solo abre la ventana. Kate, te diré todo lo que quieras saber si te levantas y te vas. ¿Lo que sea? Lo que sea. Ok. Levántame. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas saliendo con mi esposo? No lo sé, un par de meses. ¿Y qué? ¿Se les cruzó la noche y durmieron juntos? Queríamos esperar hasta después de la graduación, pero nos dejamos llevar. Somos adultos. Tuvimos sexo. Ok. Creo que los detalles no importan. Los detalles sí importan, porque es muy distinto tener sexo una vez a tener sexo 10 veces. ¡No puede ser! ¿Lo hicieron más de 10 veces? Ser específica es una mala idea. Ok, bueno. Fueron unas... 50. ¿De verdad? ¿50 veces? Ay, por Dios. ¿De verdad 50 veces? ¿Te acostaste con mi esposo 50 veces? ¿No tienes un pasatiempo o un empleo? ¿Qué demonios te pasa? ¿Eso significa que no entrena para el maratón? No lo sé. Esto no es lo correcto. Yo soy parte del equipo King. Renuncié a mi empleo para concentrarnos en su trabajo. Acepté no tener hijos porque él no estaba listo. ¡Viajé a China! ¿Tienes idea lo lejos que está China? Y además no solo estuve en Hong Kong. Hay mucha contaminación. ¿Ahora qué debo hacer? ¿Ahora soy Barb Mehlman? Barb Mehlman se divorció y ahora tiene implantes de mejilla y vive en un condominio en Norwalk y tiene que salir en citas. Yo no estoy equipada para salir en citas. La última vez que salí tenía 24 años y todo el mundo era candidato y ahora es una selección patética de hombres más o menos de mi edad que son ancianos. ¡Qué asquerosos! ¡Y no quiero hacer eso! Sé que crees que es terrible, pero la verdad es aún peor. ¿Pero sabes qué? Aún cuando conozcas a un chico decente, y me refiero con decente a que no es un perfecto sociópata, no querrás ni siquiera ilusionarte mucho. ¿Sabes por qué? Porque es solo cuestión de tiempo antes de que alguien se aburra y sea infeliz y diga esto se acabó. Y ese es el final feliz. Y en un final trágico hay mentiras y engaños y emboscas a la esposa del príncipe azul. Entonces sugieres que me quede con mi esposo. Solo digo que todo fracasa con el tiempo y la monogamia no es natural. Si logras hacer eso como los franceses, entonces quédate con Mark. Si no, empieza a hacer planes, empaca y déjalo. ¿Pero qué hay de las personas que intentan resolverlo? Bueno, esa podría ser una opción. Los infieles no cambian. Y si lo resuelven, él volverá a hacerlo. Y terminarás en el mismo lugar deseando haberte ido la primera vez. Pero solo es mi opinión. Es tu esposo. ¿Qué te dice tu corazón? ¡Ay! ¿Qué te pasa? Nada más eructé. Oiga, ¿me da una servilleta? Ahora sí vomité. Ok. ¡Ay, por Dios! Ok, Kate, ven aquí, entra al auto, entra. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Ok, 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 bye, hasta luego. Hasta luego, me tengo que ir, bye, adiós. Este bolso está repleto de vómito. No es el primero. ¡Entra al auto! Entra ya. Ok, ok, suficiente. Ok, 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 ya. Okay, por favor, despídete. Ya, suficiente. Ya, entra al auto. Listo, entra al auto. Entra al auto, con cuidado. Entra al auto. Y por favor, entra ya. ¿Quieres entrar ya, Kate? ¿Quieres entrar ya al auto? ¿Ahora qué? ¿Qué haces?
Espera, espera, espera. Con cuidado. Déjame voltearte. Entra al auto. ¡Ya! Con cuidado, con cuidado. Lista. Eso es. Es muy amable lo que hace por ella. Sí, esa soy yo. La amante del año. Eso es, Fernando. Adiós, adiós. De Benson el lunes, pero si lo queremos en video, necesitamos consultar con el tribunal. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué? ¿King está aquí? ¿Qué? ¿Qué, King? Disculpe. ¿Qué pasó, Leonard? Señorita Whittle, su amiga Ray Charles se está haciendo pasar por una mujer ciega para subir con claro su perro. Claro que no. ¿En serio? Claro sí. que no. Es que... Claro que no. No. Importa, tengo estos anteojos hablaré porque con me él. Veo okay. fatal. Él vio al perro oye, y llegó a esa no conclusión. No puedes hacerme Eso perder no el pasó, tiempo por así. Cierto. Y si estuviera oye, ciega, realmente no podría ver y necesitaría oye, este perro. ¿Podrías así que gracias venir por la lógica. Un segundo. ¿Qué te ocurre? No soy francesa. Es que tuve un breve instante Edith Piaf, pero la idea de preocuparme sobre camisas blancas y leche de soya y todo eso, bueno, fingir que no sé nada de sus zorras, todo eso realmente está empezando a hacerme estallar en ira. Escucha. Y, no es que seas una zorra. Tú no eres zorra. Ok, da la vuelta. ¿Sabes a lo que me refiero? Da la vuelta. Tú no eres zorra. Hay que salir de aquí. Supongo que viniste aquí porque crees que somos amigas y que me importan tus problemas. Pues, ¿qué crees? No es así. No me importas tú, ni Mark, ni tu matrimonio, ni tu perro, ni nada que se le parezca. Si Edith Piaf se levanta de la tumba y hace un trío con ustedes, no me interesa para nada. Solo quería mantenerte al tanto para... ¡No quiero saber nada! ¡No me involucres! Solo te pido eso. ¿Ok? Ok. Gracias. Vámonos, Trueno. Ay, no. Lo siento, soy yo, no te molestes. Solo quiero hablar. ¿Crees que podamos cenar algo? ¿Cómo sabes dónde vivo? Te seguimos hasta aquí, pero no quería llegar con las manos vacías, así que traje comida. Tengo comida aquí. ¿Cómo entraste a mi edificio? Esperamos a que alguien saliera y luego entramos. ¿Qué es lo que quieres? ¿No entiendes lo extraño que es esto? Solo pensé que tal vez podíamos hablar porque yo... Porque todo mi mundo se derrumbó y no tengo empleo y no tengo dinero propio y en realidad no tengo idea qué voy a hacer ahora. Y no tengo amigos que me escuchen porque todos son amigos de Mark y ellos hablarán. Y literalmente tú eres la única persona en todo el mundo que sabe lo que está pasando además de mí. Y si sigo hablando sola de esto me voy a volver loca. Pero en serio, loca en serio. No voy a decirte nada hasta que pares de llorar. Quiero hacerlo. Déjame. Ay, perdón. Solo estoy muy triste. Entonces llora por dentro como ganadora. Okay.
Jamás saldrás adelante si no te haces fuerte. Y en cuanto a contar con una persona que no hable, te daré los nombres de 3 abogados. Los abogados cobran mucho. Tienes dinero, tienes la mitad de lo que Mark tiene. Ok, gracias. De nada. ¿Ya es todo? ¿Todo? Ni siquiera fue una conversación, tú solo me gritaste todo el tiempo. Escucha. ¿Sí? Si te dejo entrar, no vamos a hacernos peinados ni a leer revistas. No. Tienes una hora. Ok. Y yo tengo derecho a elegir primero la cena. Sí, claro. Puedes sentarte, pero no dejes que tu perro se suba a mis muebles. Trueno. Excelente. Muy bien. Solo es un cachorro. Ok. Bueno. Siéntate. No me voy a sentar donde tú y Mark hayan tenido sexo. ¿Y si me siento ahí? ¿Qué me dices de la silla? Si quieres que sea sincera... ¡No inventes! Yo... ¡En serio! ¡Es una ventana! ¡Desde afuera se ve todo! Solo tendrás que superarlo y elegir un lugar. Ya, siéntate. ¿Qué es Mark llamando? Sí, es él. Mark está en Miami. ¿Por qué te está llamando desde Miami? No sabía que estaba en Miami. ¿Y por qué te está llamando? Tampoco lo sé. Por lo general, no vuelvo a ver a mis novios cuando descubro que están casados. ¿Entonces no lo has visto ni le has llamado, pero aún así te está buscando? Apuesto que por eso está llamando. Tal vez está llamando para decirte que está enamorado y que quiere estar contigo. ¿Qué me importa? Pero tal vez está enamorado de ti y que alguna vez te dijo que te amaba o nunca te dijo algo así o nunca... Bueno, ¿crees que aún me ame a mí? Para hacer esto, yo necesito un trago. Ya entendí. ¿Qué entiendes? Ok. Vives en un lugar perfecto y eres la chica perfecta. Y seguramente podrías quitarte toda la ropa y no tener nada de grasa, ni necesitar depilación, ni nada, y estar lista para lo que sea. Mi situación siempre está depilada, eso es cierto. Mi situación no es como la tuya. Yo... ni siquiera me acuerdo de afeitarme las piernas. Necesito como una semana de preparación, mínimo. ¿Mark, no te ve desnuda todo el tiempo? No. ¿En serio? No. Es... no. Él nunca... ¿Lo dejas al natural, como en los 70 o algo así? Está ¿y todo... le gusta? Y estoy hablando en serio. Está cero. A ningún hombre le gusta eso. Es solo que no... No estoy diciendo que debes estar calva ni nada de eso. No necesitan una pista de aterrizaje, no necesitan saber dónde aterrizar el avión. Ellos solo quieren un pequeño matorral de felicidad. ¿Sabes? Soy como Martha Stewart, pero con ropa interior de anciana. Te voy a decir algo sobre Martha Stewart. Ella manejó la prisión como campeona. Te lo agradezco. Así es. Eso. Sigo pensando que no estoy lista para competir con mujeres como tú. Aunque en teoría he estado compitiendo con mujeres como tú, solo que no lo sabía. No es una competencia. El mismo hombre nos engañó. Es empate, ¿no crees? ¿Tequila o vodka? No puedo creer que esté en el closet del amante. No soy una amante. Un amante sabe que duerme con un hombre casado y yo no lo sabía, así que no soy la amante. ¿Puedes decir eso? En serio, por favor, di que no soy una amante. Ah, no eres una amante. Gracias. Lo siento. Ponte estos. Ay, ¿en serio? Estos son muy especiales. No puedo creer que somos del mismo número. Esto de aquí parece una red de pescar. Lo que hace es levantarte el pecho. Esto es como un nudo imposible. No sé por qué los hombres aman esto. Hamaca para ratón.
Despierta. Estás besando a tu perro. ¿Qué está haciendo? Ay, no. No, 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 no. Lo siento. ¡Demonios! ¿Lo levanto yo? Lo siento mucho. Creí que lo tenía controlado. Envíame la cuenta de la limpieza, ¿ok? Por supuesto. ¿También me enviarás los nombres de los abogados? ¿Todavía los quieres? Sí. Oye, Mark es muy astuto. Si descubre que tienes un abogado, serás el enemigo. Si cree que no tienes idea, tendrás ventaja. Utilízala para organizarte. Ok, muchas gracias por de todo. De nada. En verdad te lo agradezco. Sí, está bien. Ok. Gracias. Sí. Muchas gracias. No hay problema, de nada. Sí. Adiós. Bye, adiós. Entra. Apagado el teléfono. Entonces, ¿por qué llamaste? ¿Por qué lo tenías encendido? ¿Qué necesitas, Kate? Bueno, no es para tanto, pero sabes, en ocasiones a veces te sale una diminuta espinilla y luego empiezas a pellizcarla un poco y luego sigues pellizcando y pellizcando hasta que se convierte en un asqueroso y repugnante cráter facial que no puedes ocultar de nadie. ¿Por una espinilla molestas? En realidad, no. ¿Qué demonios hiciste? Fue un accidente. ¿Un accidente? Ya sé. ¿Estabas drogada o qué? Mira, esto es lo que pasó. Empecé a buscar cosas. Todo estaba bajo llave. Entonces se me ocurrió que tal vez sí es un maldito. Y luego empecé a pensar que toda la habitación estaba llena de mentiras y secretos. Y un velo rojo de inmediato se apoderó de mí. Así que... ¿Recuerdas que te dije que organizaras tus cosas? Sí. Sí. Esto no es organizar nada, es echar a perder todo. Un segundo. Llegó temprano. ¿Quién? Mi hermano Phil. No menciones el asunto del amante. ¿Por qué? Así rompemos bien el hielo. Hola. Hola. ¿Quién eres? Soy Carmela, la decoradora de Kate. Ah, ¿en serio? ¿Por qué despediste yo? No lo hice, no. Ah. Ella está... No, ella está haciendo todas las cosas del Feng Shui en la casa. Sí. Mencioné que nos conocimos en Hong Kong, ¿te lo conté? Sí, creamos un vínculo positivo entre la comida y la energía. Mis cosas favoritas. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué simpático e ingenioso! ¡Ay, qué linda! Entonces, él es mi hermano, ¿recuerdas? Sí, ya lo dijiste. Él es un contratista. Oh, verá contratista. Unas cosas en la oficina mientras claro, no estás. Voy a... A menos que quieras quedarte a ayudarme a decorar. La verdad, me encantaría, pero es un proyecto sí, difícil y no quiero complicar las cosas, así okay. que... Pero fue un placer conocerte. Sí, así que... igual ¿sí? espero verte otra vez sí, algún día. Carmela, ¿en serio? ¿Tú y Tony se divirtieron en Hong Kong o extrañabas que un avión aterrizara en tu pista? Me vas a agradecer usar un nombre falso. No quieres que Phil le hable a Mark de tu nueva amiga Carly, ¿cierto? No creo que quieras eso, así que de nada. Por cierto, ¿es soltero tu sexy hermano? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No tendrás a mi esposo y a mi hermano! ¡Eso! ¡No! Eres muy... avariciosa. No, tú eres la avariciosa. ¿Yo soy avariciosa? Es tu hermano. ¿Tú qué vas a hacer con él? ¿Cómo son las cosas en tu casa? ¿Todo el mundo es ardiente como Phil en tu familia o más bien son como tú? Yo soy la tierna Kate. ¿Qué me dices de tu padre? No lo metas a él en esto. Apuesto a que es ardiente. No, tú y tus piernas necesitan...
¡Sorpresa! Estoy redecorando. ¿No solo ibas a pintar de rojo? Ah, el rojo es muy cliché. Esperaría eso de otros hombres y sus oficinas, pero no de ti. Tú mereces algo muy diferente, algo mejor que eso. Ah. Es lindo, ¿no? Es excelente. ¿En serio? Me encanta. ¿De verdad? Sí. Porque sabes que me dejo llevar por los colores y estoy así... Te extrañé mucho. ¿Cómo te fue en Miami? Miami estuvo increíble. Amaron tu idea de intercambio de tarjetas de regalo. No, ¿de verdad? ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Adivina? ¿Qué? ¿Qué? Van a poner $500,000 de inversión. ¿En serio? ¡Así es! ¡No me digas! ¡Lo hicimos! ¡Ah, equipo King! Lo hablaremos en la cena. ¿Conmigo? Vamos a celebrar. Solo déjame arreglo, linda. Ok. Hola. ¿Cómo va todo? Regular. Hay una situación. Si lo mataste, no me digas. No puedo defenderte si sé que lo hiciste. No, no lo maté. Es algo que rima con... ¿con qué palabra? Convexo. ¿Qué? ¿Tuviste sexo con él? No, claro que no. Todavía ni siquiera es de noche. No, solo está feliz por su viaje de negocios y está... Tiene esa cosa en los ojos que... ¿Entiendes esa...? No sé si logré resistir. ¿Qué está ocurriendo allá? No lo sé, solo hubo vino y nos dimos la mano a la cena y es lindo que un hombre te toque, ¿entiendes? Sí, lo sé, porque también me tocó. ¡Ay! ¿Por qué dices eso? Sí, mucho. ¡No quiero escuchar eso! ¿Para qué me llamas? ¿Para que te dé permiso? ¡No! Si quieres tener sexo con tu esposo, solo hazlo. Solo estaba pensando que podría quedarme vestida mientras tengo sexo con él. ¿En serio? Tal vez La parte de arriba de mí lo odiará mientras la parte de abajo hace el trabajo sucio. O si introduces solo la mitad y luego tomo un baño muy caliente para limpiarme bien. ¿Qué? Cometes una equivocación. No, intento no hacerlo. Claro que no, en realidad no. Claro que sí. Si vas a ceder cada vez que te presta atención, entonces, ¿sabes qué? No me involucres. Tú sigue perdiendo el tiempo y... Yo me retiro. Bien, pues hazlo. Yo me retiro. De verdad me retiro. Bien. Ok, ya bye. Bien, olvida que llamé. Ya lo olvidé. Kate, tienes que controlarte. Él es horrible. Ay, Mark. Qué bien sabes. Ay, Mark, qué bien hueles. Espera un segundo. ¿Qué? Un segundo. ¿Qué? No te muevas, regreso. No te muevas. Preciosa. Hola, ¿qué haces? Ah, sigo trabajando. Yo no estoy trabajando. ¿Por qué no vienes? Fotos. Te enviaré muchas. ¿Te vemos en trabajo? Tendremos todo el fin de semana en los Hamptons. Te extraño. Oh, yo también te extraño.
Yo más, linda. Tengo que colgar, preciosa. Bill, ya te dije que no me llames a estas horas. Te llamaré mañana. Ay, lo lamento, mi cielo. Descuida, el vino me sentó mal y tengo una horrible jaqueca. ¿En serio? Sí. Tal vez pueda hacerla desaparecer. Lo siento, cielo, hoy no. Lamento lo que pasó. Haz lo que tengas que hacer. Yo te apoyo. Sí, claro. Zorra. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? ¿Le estás hablando a tu teléfono? Estoy bien. ¿Y cómo está Carmela? Mal. ¿Por qué? Porque yo lo digo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Te gusta? Porque ya la despedí. ¿Qué te sucede hoy? Déjame adivinar. ¿La despediste porque te diste cuenta que el Feng Shui es una estupidez? No deberías pagar por eso. Oye, ¿sabes qué? El Feng Shui sí funciona. Y hay muchas personas en este mundo y en China que aman el Feng Shui. Y el Feng Shui no es lo que tú crees que es. Y odio que sigas Kate, diciendo que es no tonto. Fue serio. El Feng Shui es útil porque es importante saber dónde poner las cosas para que te hagan sentir mejor. Katie. Katie, hermana. Katie. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Esto, todo esto es lo que pasa cuando Carly me hace llorar por dentro como una ganadora. ¿Quién es Carly? Ella es la novia de Mark y no solo su novia, sino su amiga de cama. ¿Mark te está engañando? Lo hicieron 50 veces. ¿Es en serio? O seguramente ¿con más. ¿Quién? Con Carmela. Pero su verdadero nombre es Carly. ¿Es una especie de juego como en el club de la pelea? ¡No! ¿Tú eres Carly? ¡No! ¿Alguien es Carly? Por favor, concéntrate. Estoy concentrado. ¿Quieres? No quiero explicártelo de nuevo. ¿Quién es? Carmela, es Carly. La mujer del Feng Shui y eso, esa chica. Sí. ¡No puede ser! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Nunca me agradó ese idiota. Te lo dije antes de que te casaras, ¿no? ¡Te lo dije! ¡Qué maldito idiota! ¿Sabías que era su amante cuando estuvo en la casa, cuando trabajó aquí? Esta es la cuestión. Creí que era su examante, pero descubrí que siguen estando juntos. Tiene mucha lógica. Lo escuché en el teléfono con ella. Y luego viene conmigo y me dice, tengo que ir a jugar golf en Connecticut, con los canadienses. ¿Ves? Es un código. ¿De qué? K. ¿K? K. K. Carl. Carly, Carmela. Hablas de Carmela. Sí. Y ella ni siquiera sabe que yo sé que siguen saliendo y finge que sigue siendo mi amiga, pero está espiándome como doble agente. ¿Y dejas que finja porque...? Porque así se maneja un doble agente. Ah. Ni siquiera sé si es norteamericana, ni siquiera lo sé. Escucha, Katie, si está mintiendo, enfréntala. Hazlo ya, lidia con ella y luego el verdadero problema. Ah, Mark. Sí, Mark. Sí, de acuerdo, claro. ¿A dónde vas? No lo sé. Me alegra que estemos haciendo esto. ¿En serio? ¿Cómo te sientes? No sé cómo te sientes tú. Siento que te debo una disculpa por lo del otro día. ¿En serio? Sí. Sé que a veces soy más ruda que amorosa y... ¿Ah, sí? Sí. Y solo quería aclarar las cosas y... Y decirte que lo que pasa entre tú y Mark no es mi asunto. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Qué tienes? ¿Sigues durmiendo con mi esposo? ¿Qué? Ya me oíste. Esto es increíble. No. Estaba no, loca no, cuando no, pensé que podía no ser amiga del esposo no de mi exnovio. ¿Cómo? ¿Qué? No, ¿sabes qué? No. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Esta es la ley del hielo. ¿Qué quieres? ¿Me vas a arrancar el cabello? ¿Por qué no empiezas diciéndome la verdad? ¿Qué? ¿Quieres saber la verdad? Tu esposo es un asco. No estoy durmiendo con él. Y el hecho de que creas que lo haría, en serio, me duele. ¡Ay, no! ¡No lo sé! ¡Solo sé lo
lo que escuché y va a haber a alguien. Pues no es a mí, así que debe estar engañándonos a las dos. No puede ser, eso es. Nos está engañando. No, no lo estaba diciendo en serio. No, no, si no sale contigo... Por cierto, lamento haberlo dicho. Eso no se hace, lo siento. Pero si no sale contigo, sale con alguien más. Solo piénsalo, Kate. Solo piénsalo. Con nosotras tiene a la mujer perfecta. ¿Qué más necesita? Lo que no le proporcionamos, sexo. ¿Kate? ¿Katie? Ya me voy, cielo. Ok. ¿Ya empacaste para tus juntas de trabajo? Odio trabajar el fin de semana. Ay, me siento mal por ti. Te acompaño a la puerta. Buen fin de semana. Gracias, igual. Bye. Adiós. Hoy te ves radiante. Gracias, cielo. Buen viaje. Te llamaré cuando llegue. Está bien, no lo olvides. Divorcio, debes conservar este. No, no te me pregunto, ¿quién es aquí? No veo. No creo. No vas a ver nada por ahí. Salte ahí. Tú estás siendo una detective muy negativa. Empújame. No nos van a ver. Más. Ya. Un poco más. Más ya. ¡Ay, no puede ser! ¡Ya se pasó de la raya! ¡No es cierto! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Es un Jetta! ¿Qué? ¡Es un Jetta! ¿Y eso qué? ¡Todas las chicas sexys conducen un Jetta! Yo tuve uno. ¡A eso es a lo que me refiero! ¡Está bien! ¡Hay que...! ¡Uy! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Oh! Hola. Solo salí a trotar un poco y me dio un calambre en la pierna y cuando... Eso pasa... La estiro. ¡Suelte, coma! Me detuve para estirar. Me siento mucho mejor, sí. Sí. Así está mucho mejor. Ay, sí. Creo que es de la migra. Solo tienes que estirar. Estirar. Sí. Okay. ¡Estoy harta! ¡Estoy harta! Si vamos a seguir con esto, tienes que decirme qué hacemos, a dónde vamos, qué ocurre y qué está pasando, porque ya no lo soporto. ¡Vámonos ya! ¡Ay, ya voy a...!
Vaya, vaya, vaya. Miren quién llegó. La esposa y la amante. No soy un amante. Al menos no en teoría. Vienen en son de paz. Trátala bien. Ok, ok. Pasa, por favor. Y puedo preguntar, ¿qué demonios están tramando? Y no digas que es una visita social, porque no vienes desde que compré la casa. Creemos que Mark tiene otra amante y vamos a buscarla. ¿Qué? ¿Y exactamente qué van a hacer cuando encuentren a esta chica? No empieces con tu loca y extraña lógica de hombre, ¿ok? Esta es una operación de un día a la vez y hoy haremos reconocimiento ligero. ¿Un gancho para alpinista? ¿En serio? Bien. Escucha, no sé si estás aquí por morbosa curiosidad o si Kate y tú son las amigas más extrañas de la Tierra. Sí somos, las amigas más extrañas. Pero es una buena persona. Y aunque Mark es un idiota, tenían algo real. Y cuando termine de jugar contigo, se dará cuenta de que ya no lo tiene. Y le dolerá. Así que, por favor, no empeores esa parte. Descuida. ¿Ok? Se están moviendo. Ok. Nada. Ajá. Ah, se levantó. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Besándola. Seguramente hay lengua. Seguramente lo disfrutan. Qué bueno. El objetivo se mueve. El objetivo se mueve. El objetivo está en movimiento. Qué gusto. Ay, ¿está usando el traje de baño que le di en Navidad? ¿Le queda bien? ¡Qué lindo! No puedo creer que esto no te interese nada. Solo prométeme que cuando la conozcas no vas a perder el control como conmigo y no digas que no fue así. Perdí el control porque era una engañada virgen y tú fuiste la primera amante. Pero ya estoy acostumbrada a esto. ¡Ah! ¡Se levanta! ¡Ah! No puedo creerlo. ¿Qué? ¡No es cierto! ¿Qué? ¡Ay, por favor! ¿Qué? ¿Qué es eso? Déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Está bien, pero no te va a gustar. Dios, hace que parezca que uso pañales. ¿Un sastre le hizo una bikini? Un sastre no le pudo hacer el bikini. Con un cuerpo así todo te queda perfecto. Camina. Esto es como cero modelo. Original, Mark. Wow. Es tan cliché. Precioso. Es como la perfecta 10. Muy tal sensual. Vez sea copa un de. Obviamente una natural una copa de. Es la amante de la crisis de los 40. Es la versión cliché de la pesadilla de toda mujer casada. Tienes que aceptar que Mark se lució. En serio. Ok, sí, es un hecho, es hermosa. Pero ¿sabes qué? Ok, vamos a imaginar que yo juego bien tenis, ¿qué? ¿Sí? Pero si juego contra John McEnroe, ¿esperaría perder? ¿Sabes qué? ¿Verdad? ¡Yo soy McEnroe! ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? En serio, no puedo creer que me haya mentido. Creí que éramos almas gemelas.
No puede ser. Lo lamento, no puedo creer que haya dicho eso. Tú eres su alma gemela, yo soy la zorra. No. Debes odiarme con todo el corazón. Pero si te sirve de consuelo, ahora yo me odio más. No te odio, en serio que no te odio. Saqué todo eso de mi sistema con esa. ¿Cómo puede ser tan increíble que eres la amiga del amante de tu esposo? Sí, es un sueño hecho realidad. ¿Sabes ¿En serio? Qué? Ignórala. Ahora está resolviendo sus conflictos, está algo perturbada. Pero qué bien hueles, qué esencia es. Ah, ay, creo que así sudo. ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que pareces muy linda y todo este tiempo me hizo creer que eras el diablo. Espera, ¿qué? Dijo que lo engañaste y luego le pediste el divorcio. ¿Dijo que... yo lo engañé? ¿Sí? ¿Eso dijo? ¿Que yo lo engañé? Uh-huh. En verdad, lo siento. ¿Eso es? Ok, bueno, es... ¡Es un idiota! Es un mentiroso, da igual lo que diga. Pero eso no es justo. Y me pintó como la mala. ¿Y se divorciará de mí? Sí sabes que todo fue mentira, ¿verdad? Pero pudo elegir cualquier situación y optó por esa. ¿Y me hace la villana? ¿Y luego se divorcia de mí por un engaño falso? No debí decírtelo, en verdad lo siento. Linda, no es tu culpa, me casé con un monstruo. Tú eres inocente en todo esto. Vamos con Phil. Sí, ok, ya. Aguarden. Ay, ¿yo qué voy a hacer? No me dejen. Mark volverá del gimnasio en cualquier momento. Danos tu ¿Podemos conservarla? No, no podemos conservarla. Ya tenemos un perro. Pero me No puedes hacer esas cosas. Miren lo que le enseñé a Trueno. Trueno, dame una cerveza. No puedo creer. ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Qué un milagro! Ese perro es indomable. Ven aquí. Ay, lo eso es. Ven. Buen chico, Trueno. Buen chico. Trueno. ¿Y acecharon mucho? Trueno. Gracias, gracias, Trueno. Gracias. Traidor. ¿Cómo les fue, loca? ¡Excelente! Corrimos en la playa, conocimos a la nueva amante de Mark. Amber. ¿Estuvo bien? 22, súper sexy. ¿Envidia? No tengo envidia, solo que no la admiro como a una Creo diosa. Que es bueno que sea súper sexy porque eleva el nivel de todo el grupo. No vives en un maldito harén, linda. ¿Segura que no estás enojada? Porque sacarlo es mucho mejor que decirle a la policía que no quisiste asfixiarla. ¡Qué gracioso! ¡Oh! Ya verás cuando la conozcas. ¿Qué? ¿La voy a conocer? Me encanta tu cabello. ¿Qué es eso de ella? Es la mejor parte de la casa. Uh-huh. Sí, te encantará. Ven. Ok. Te enseño. Exactamente lo que haría aquí. ¿Qué? Pondría una mesita por aquí para poder tomar mi café en la mañana. No, aquí no puedes. Hay mucho sol en las mañanas, te deslumbra. No, aquí es donde querría existir. Aquí. Viendo eso. ¿Segura? Sí. Lo pensaré. Más te vale. Tengo que reconocerlo. Tal vez Kate tenga razón con que eleva el nivel del grupo. ¿Les molesta si fumo? No. Yo también quiero uno. ¿En serio? ¿Tú desde cuándo fumas? Desde cada vez que quiero fumar. Será divertido. Te lo juro. Si encontramos más amantes, tendré que enviarla a terapia. Tranquila, no pasó nada. ¿Nada? No. No, te quitaste la ropa para nadar desnuda. ¿En serio? Sí, las tres empezaron con el tequila y luego se volvieron locas. No dejabas de desnudarte, así que abroché la camisa por detrás. Cállate. Sí.
Déjame ver si entendí. Entré a tu cama desnuda e intenté violarte y tú hiciste una camisa de fuerza y un fuerte de almohadas para protegerte de mí. Sí. Ay, ahora sí toqué fondo. Ah, no te preocupes. Estábamos alocados y quiero pensar que soy decente. Así que... ¿Las almohadas te ayudaron a resistirte a mí? Probé mi fuerza de voluntad. Voy a tomar una ducha. Buenos días. Buenos días. ¿Qué están haciendo? Phil salió a correr y Amber prepara el desayuno. ¿Ya empacaste? Quiero salir antes de que empiece el tráfico. No, no quiero volver a casa y lidiar con Mark. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que él debería estar alterado, no al revés, porque yo no hice nada y en lugar de eso, él está bien. Y yo estoy aquí sentada con ustedes, fingiendo que ni siquiera las conozco y luego, además de todo, tengo que organizar todas mis cosas. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tal vez esté mal, pero la verdad, quiero herirlo. Quiero ser la persona que lo haga rehacer toda su vida porque yo le arrebaté su patrimonio. Quiero que sienta lo que yo siento, pero peor. Estás hablando de máximo dolor, ¿verdad? Hay que patearlo en las pelotas. Es una gran idea y de verdad me gusta cómo piensas, pero creo que necesitamos algo un poco más grande que eso. ¿Saben qué? En realidad no importa porque él siempre terminará arriba porque es un asesino y yo no, punto. No es cierto y lo sabes. No estás sola en esto. ¿Nos tienes? ¡Exacto! Si pones a la abogada, la esposa y el pecho juntas, tienes la perfecta máquina asesina. ¿En serio? Sí. Sé cómo los cretinos hacen sus traiciones. Sí. Y tú sabes cómo Mark hace todo. Y Amber sabe. Averiguaremos qué es lo que sabes. Sí. ¿Pero qué es lo que quieres decir? Quiero decir que si lo que quieres es acabarlo, ¿por qué no lo acabamos? Lo tenemos rodeado. ¿Rodeado? Y si combinamos nuestra inteligencia... ¿De las tres? Nosotras tres podemos ser tan turbias como él. Lo voy a hacer. ¿Lo harás? ¡Lo haré! ¡Sí! Calendario contra el infiel. Estrógeno en hombres reduce la libido y crece el pecho. Hoy sabe diferente. ¿Qué hiciste? Agregué kiwi. Me gusta. Seguiré poniéndole. Volviendo loco sin ti. Perdón por lo que hice, soy un tonto. No, te lo juro, en serio, yo exageré. No, en serio, exageré. Es solo que ibas a conocer a mi papá y estoy muy preocupada por él. Ha sufrido mucho con este divorcio y la verdad es... Lo siento, ¿te molesta? Solo será un segundo. No, descuida. Mike, ¿qué pasó? No estaba hablando con Mike, olvídalo. ¿Qué quieres? Me encanta tu corbata. ¿Tienes un trago? Yo tengo uno. Gracias. Claro. Quédate ahí. Perdón. Lo siento. ¿En qué estábamos? El divorcio de mi padre. Sí. Dices que te preocupa. Sí, mucho. Tendrá que darle a esa mujer la mitad de su dinero, la mitad de todo lo que tiene. Y ella no hace nada. Solo se queda todo el día en la casa. Él ha trabajado durante toda su vida y ahora ella le quita la mitad. No es justo. Él no puede ceder lo que no tiene.
¿Quieres decir que debería ocultarlo de valor? No ocultarlo, perderlo. En realidad no entiendo. Tal vez debería decírselo en persona. ¿Harías eso? ¿Todo en orden? En realidad no. Hay que salir de aquí ahora. ¿En serio? Por favor. Sí, claro. ¿Estás bien? Algo no anda bien. Adelántate, te llamo luego. ¿No quieres que te espere aquí? No. No me importa. No, está bien, descuida, ¿no? Descuida. ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, por favor! ¡Ah! ¡Oh! Mucho. ¡Ayúdame, Dios! ¡No! 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 ¡Ah! Oye, amigo. ¿Puedes ayudarme? Necesito que me compres unos pantalones. Las cosas se pusieron rudas ahí dentro, ¿eh? Sí, soy cintura 34. El corte no debe ser perfecto. Y me gusta el azul. O el verde. ¿Sigues ahí? Hola. ¿Qué te pasó, cielo? Tuve un accidente fecal. Necesitaba pantalones y la única persona que no intentó robarme era un hipster. Perdón, ¿dijiste que tuviste un accidente fecal? ¿Manchaste tus pantalones? Sí, Kate, fue justo eso. Ensucié mis pantalones. ¿Y sabes qué, cielo? Está a punto de pasar de nuevo, así que si no te importa, voy a ver si nuestro inodoro lo soporta. ¡Llegaste! Sí. Tomen asiento. ¿Tu camisa es transparente? Sí, la chica de la tienda me dijo que es lo último en la moda. ¿Y tu novia india no objetó? No la he visto. No había chispa, ¿me comprendes? Me gusta esa tela. Papá, ella es Amber. Hola, Amber. Hola. Hola. Estoy bien, gracias. No, en serio, estoy bien, gracias. Odio que me toquen. ¿Dónde estamos? ¿Ya en serio? ¿Qué es esto, Saigón? No te burles de Vietnam. Fueron los mejores años de mi vida. Este lugar es increíble. Mi cuello estaba muy tenso. ¿Cómo se llama? Nada de manos. ¿No es genial? Miren esto. Punam Pong. ¿Lo ven? Nada de manos. Ok, no lo sé con certeza, pero definitivamente hay algo muy incorrecto en eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el gran misterio que quieres que resuelva? Bueno, hipotéticamente, si quisiera proteger mi dinero perdiéndolo, ¿qué haría? ¿Perderlo? Sí, perdiéndolo. No trabajas con los federales hipotéticos, ¿cierto? ¡No! ¿Tienes problemas con los federales? Mejor no me digas. ¿Qué hace este sujeto? Desarrolla nuevas compañías. Ah, la trampa fantasma. Oh. No está perdiendo dinero, lo está robando. Te diré qué hacer. Busca documentos en el extranjero, como en Suiza, en las Caimán o en las Bahamas. Si tuviera dinero que perder, ahí lo haría. ¿Me sirves otro? ¿Estás bien, mi amor? ¿Necesitas mi ayuda? No. Yo lo arreglo. Deja de arrugarte o romperás tu cara. ¿Mejor? Ay, no sé, es la sonrisa de la genio maligna. ¿Vas a arruinar a alguien?
El que me la hace, la paga. Soy una genio en eso. ¿Un trío? Sí. No lo sé. Por favor, amarás a Dana. ¿Dana? Ok, si en realidad lo quieres. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Dana! Mi amor, ella es Dana. ¿Qué? Sabía que te encantaría. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! Mira esto. Uy, parece que subiste de peso. Sí. ¿Y alguna vez habías visto algo así? ¿Qué? Ah, sí. No, no sí, hagas sí. eso. ¿Están sensibles? Sí. ¿Te duelen? No. Sintonizando. Oye, ¿sabes qué? Creo que solo estás inflamado. ¿Inflamado? ¡Tengo pusto! Parece que estos pezones trabajaron duro en África alimentando a una aldea. Oye, creo que exageras. ¡Directo desde Congo! Solo le pondremos algo de cinta adhesiva y... ¡No puedo ir a trabajar con cinta en los pezones! ¿A dónde vas? ¡A hacer lagartijas! ¿No quieres tu smoothie? Y otra vez envía mensaje sexual. Ay, ojalá dejara de enviar tantas fotos. Cada vez que levanto el teléfono veo desnudos en el subterráneo. Y ustedes no viven en la misma casa con él. A mí me hace el pene sorpresa. ¿Qué le pasa? Parece que su libido se triplicó. No se detiene jamás. ¿No dijiste que le estabas dando hormonas? Eso hago. Tantas como para cambiarse de sexo. Debe tomar Viagra por montones. No sé cuánto tiempo durará, porque ahora que no hay sexo todo el tiempo, en realidad tengo que hablar con él porque creo que está sospechando. ¿En serio? Sí. Una de nosotras debería dormir con él. ¿Estás loca? No, en serio. Solo para liberar algo de la presión. Por favor, no. Por favor, no liberes la presión. Sí. ¿No creen que pueda manejarlo? ¿Saben qué? Yo lo haré. ¿Qué? Sí, me sacrificaré por el equipo. No, ¿tú crees que es un maldito psicópata? Lo es, pero mejor yo que tú. Puedo tolerar sexo de odio. Yo lo haré. Mi corazón no es delicado. Ay, por favor. Ok, no tienen fe en mí. Ay, esperen, tengo una amiga que lo hará. No, 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 no. No contrataremos a una prostituta para que duerma con mi esposo. No es eso, solo es una zorra. No, conozco muchas de esas. Lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Si tú lo haces, yo lo hago. Sí, también yo. Bien, piedra, papel o tijeras. La que gane se acuesta con él. ¿En serio? Sí, es la única forma. ¿Una vez o dos de tres? Solo una vez. Oh, ok. Ok, Amber gana. ¿Sí estás de acuerdo? Ay, sí, por supuesto que sí. ¿Qué? Todo fue mentira. Oye, oye, ¿dónde estabas? ¿Estás bien? Te he llamado todo el día. Oye, ¿puedes abrirme la puerta? Wow. ¿Qué está pasando? Wow. A esto hemos llegado, ¿eh? Creo que sufro de una crisis nerviosa. ¿Algún día será más sencillo? Sí, así será. ¿Cuándo? Te dolerá un tiempo, sí, pero después dolerá un poco menos. Y un día ese anillo será solo, tan solo un anillo. Te lo quitarás y solo será un objeto más. Eso espero. ¡Katie! ¿Qué?
estaba con Amber. No. Katie, ya llegué. Rápido, ahí. ¿Dónde? No, no hay espacio bajo la cama. No. Ven aquí. Aquí. No, ahí te verá. Sal por la ventana. ¿Qué haces? No, sal por la ventana. ¿Cielo? No, sal por la ventana. ¿Estás loca? Ya, no te metas ahí. Me haces cosquillas. Hola, cielo. Llegas temprano. ¿No trabajabas hasta tarde? Cancelé. ¿Qué es todo esto? Ah, ya sabes, es que a veces me gusta ponerme mi vestido. Es bonito. ¿En serio? Sí. Es que a veces sientes que la ropa normal es bla y dices, ay, quisiera tener un disfraz o algo así. ¿Nunca has hecho eso? La verdad, no. ¿No? No, en realidad, no. ¿Por qué no vienes a mi cena de inversionistas? Nos arreglamos y verás de primera mano lo que estoy haciendo con tus ideas. ¡Okay! Voy a servir unos tragos. ¿Quieres whisky? ¡Ay, sí, perfecto! ¡Gracias! ¡Afuera! ¡Ya voy! Debo tener cuidado. ¡No me presiones! Sí, sí. ¡No! ¡Cuidado! ¡Mi pierna! Okay, ¡no! Bye. ¡Ah! Oh, lo siento. Gran año, buen trabajo. Gracias. Kate, ¿recuerdas a mi socio ¿Sí? Nick? Hola, han pasado años. Un gusto verte. Igualmente. Ella es Sissy. Kate nos dio la idea para el intercambio de tarjetas. ¡Ah, por Dios! Estoy obsesionada con esa idea. Estoy ansiosa de que termine la página. ¡Wow! Gracias. Son muy gentiles. Gracias. Es mi pequeña fábrica de ideas. ¿Debiste hablar con ella sobre Service Circuit? ¿Eso sigue en descenso? Temo que en el drenaje. Pero el potencial está ahí. Deberías intentarlo. ¿Inversión? 2 millones. Luego lo hablamos. Pero si no funciona con 2 millones, lo cancelamos. Comprendo. Muchas gracias. De nada. Nos hiciste ganar mucho dinero. Nadie batea perfecto. Es cierto. Cambiando de tema, ¿quién quiere un trago? Yo. ¿Si lo quieres otro? Claro. Un doble. Bien, iré yo. Ahora vuelvo. Ok. Es encantadora. ¿Lo es? ¿Es algo formal? No. No. Bueno, lamento escuchar lo de tú y Julie. Yo también. Pero los abogados dicen que todo es muy amistoso. Fingir hasta que pase. Algo parecido. ¡Katie! Ya voy. ¡Ay, esto es hermoso! ¡Wow! Me encanta. Qué bonito. ¿Pensaste cuando teníamos ese polvoso apartamento en la calle Charles que terminaríamos aquí? No era un polvoso apartamento. Era un gran apartamento. ¿Ya lo olvidaste? Lo pequeño que era. ¿Y recuerdas que teníamos el baño en la cocina? Y cada vez que jalaba la cadena, el agua de la ducha salía muy fría. Lo odiaba. Amaba ese apartamento. En esos años todo parecía más simple. ¿No crees? Uh-huh. Era muy feliz. Y solo quería que tú fueras feliz. Pues lo soy. ¿En serio? Dímelo, no me molestaré. No. Ni siquiera sería yo mismo sin ti, Kate. No siempre hago todo bien, pero estoy justo donde quería terminar. ¿Lo prometes? ¡Hola! ¡Qué bueno que estás aquí! Tenemos mucho que decirte. ¡Muchos avances! Wow, ¡muchos ¿qué avances! ¿Qué es todo esto? Amber consiguió la contraseña de Mark con la cámara. Entró en su computadora la noche que iban a dormir juntos. ¿Qué? ¿Lo viste? Sí, fue después del trabajo y llevaba su computadora. ¿Tuvieron sexo? ¡No! Sé que dije que lo haría, pero te vi muy triste y no pude hacerlo. ¡No! Dile lo que hiciste. Decidí no hacerlo. Y le dije que tenía clamidia. ¡Sí, clamidia! ¡Lo contagió de clamidia! Y no hay sexo hasta que acabe la antibiótico. ¡No hubo sexo! ¡Sí! Y no solo es un infiel asqueroso, también es un ladrón. Mira lo que descubrí. Esta es una lista de todas las compañías nuevas en las que ha invertido Mark. 3 están en el extranjero, pero encontré los documentos de una. No tiene consejo de directores. Tiene un apartado postal de dirección y está operando con pérdidas en las Bahamas. ¿Service Circuit? ¿Es esta, Kate? No, no puede ser. Mark habló de Service Circuit anoche.
Le van a invertir más dinero. ¡Es parte de la estafa! Solo hay que averiguar el banco que usan. No, anoche estuve con el consejo y parecían complacidos. Mark los hace ricos. Es un ladrón, Kate. Y ganar miles para ellos es la forma en que lo Espera. Hace. Espera, Kate, ¿qué ocurre? Nada. Solo creo que es más complicado de lo que creímos. ¿Dormiste con él, cierto? ¿Una noche y otra vez eres una sumisa? ¿Qué esperas que haga, por Ay, favor? No inventes. El sexo ya consumió tus sesos. ¿Y qué? Tal vez solo tienes que perdonar a las personas para avanzar. Él nunca te ha dicho que lo perdones, Tal vez si tuvieras algo que perder, entenderías lo difícil que es esto ¿Qué? Para mí. ¿Si tuviera un esposo infiel? Las dos basta. ¿Sabes qué? Las cosas cambiaron estos días. Fue diferente, así que no lo sabes. ¿En serio? ¿Qué haces? Ver si Mark quiere salir conmigo. ¿Qué te sucede? ¿En serio? ¡Estás loca! Todo lo que haces es incorrecto. ¿Y sabes qué? Me siento como una tonta ahora por confiar más en ti que en él. No voy a seguir. Espera, Kate. Estoy libre el viernes. Hagámoslo. Tenías razón. ¿Amber tampoco te ha llamado? No, y siento que si Amber no quiere hablar conmigo, obviamente hice algo erróneo. Eres muy dura contigo misma. La verdad no lo sé. En realidad me importa. Y doy la impresión de que soy cruel. Bueno, tú qué sabes, siempre haces todo mal. Lo siento. Por lo general soy divertida, de verdad. Me estoy divirtiendo. ¿Sí? No demasiado, pero algo. Deberías ser más amable conmigo. Porque aún no estoy segura de si me agradas. Creo que te agrado mucho. ¿Ah, sí? ¿O no? Lo siento. No te acerques mucho. Creo que me enfermé. ¿Qué tienes? Fui al doctor y me dio un antibiótico. Dijo que hay algo muy agresivo y que tienes que tomarlo. Para ti. ¿Antibiótico? No tengo nada. Para eso lo tomas antes, para no contagiarte. Es profiláctico. Cielo, oye, necesito que firmes unos papeles. Ojalá puedas hacerlo. No tienes que leerlos, es lo de siempre. Ya sabes, son cosas a la vida. Otra vez, servicemos. Además, voy a viajar a Miami y a las Bahamas. ¿Dijiste algo sobre las Bahamas? Lo siento. No, me siento horrible. No, tenías razón sobre todo. Sigue engañándome y sigue tratándome como si estuviera ciega y no lo estoy. No lo estás. En serio. Bien, encontré esto. Son instrucciones de transferencia a una compañía en las Bahamas. Mark volará allá en esta semana. Dijiste que teníamos que averiguar cuál es su banco, ¿no? Vayamos a las Bahamas a atraparlo. Kate, lo siento, pero... no lo creo. No puedo seguir obsesionándome con Mark. No puedo. Y si lo investigo y si voy a las Bahamas, seguiré involucrada y... y ya no quiero hacer más. Lo siento. No, ok, lo entiendo. No, de acuerdo. Ok, solo voy a... Oye. Gracias. ¿Por qué? Básicamente,
por obligarme a ser tu amiga. También quería ser mi amiga, pero no lo sabías. Sí. Saltaste de una ventana por mí. Tú me empujaste. Te ayudé. Sí, lo hice. Bien, te mantendré informada. Ok. Bye. Transferencia. Kate King. No es posible. ¿Creíste que te dejaríamos sola? ¡Jamás! ¡Iremos al grupo! ¿Recuerdas las transferencias que me diste? ¿Sí? Eran de Service Sherwood. ¿Y adivina de quién es la firma de todos los documentos de la empresa? De Mark. ¿No? La tuya, tú eres sí. La directora. Te usó para crear la compañía, el infeliz, pero todo está a tu nombre. Está cometiendo fraude y si algo sale no mal, primero creerlo. Vendrán a buscarte. Si no tú eres el escudo. Podrías ir a la cárcel. Yo no iré a la cárcel. No. Dale la nadie vuelta. Nadie va a ir dale a la vuelta. Cárcel. No, Mark. ¿Qué estás hablando? No, yo no soy Martha Stewart. Me pondrán okay. Con todas las demás. No lo no, puedo no, permitir. No vas no a ir. No entrar a una pandilla. Una no sé cómo entrar cuchillos. ¿Qué hacer eso? No. Tengo manos suaves y una boca pequeña. No voy a hacer nada. ¿Dónde estoy hablando? ¡Oye! ¡No quiero hacer más no, cosas! ¡No, qué estás ¡dale la vuelta al auto! ¡Cálmate ya! ¡Vuelve! ¡Lo prometo! ¡Por favor! ¡Tranquila, ya! ¡Siéntate ya! ¡Es la buena noticia! ¡Es la buena noticia! ¡Tu nombre está en todo! ¿De qué estás hablando? ¿Sabes de lo que hablo? No. De lo que hablo es que hay que encontrar a Mark y a su banco. Sé dónde está Mark. ¡Perfecto! ¡Ya es un avance! ¿Lo ves, Kate? Aún no. ¿Aún no sabes que está aquí? El GPS nunca miente. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? A las 12. Ok, ¿ahora qué? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es la pista? ¿Qué tal esa pista? ¿Está haciendo todo esto internacional? Ay, por favor. Les juro que cada vez que uso binoculares, este idiota tiene otra amante. ¿Creen que tenga más de una en la isla? ¿La isla qué importa? ¿Dónde más ha viajado? No me digan que a Tailandia. ¿Por qué no se estimula con un calcetín como cualquiera? Tengo muchas cremas en la casa. Vámonos. Final del camino. Bueno, si nos vamos hasta mañana, es nuestro turno de hacer esto internacional. Hola, bonita, bailando boy. The love is more than the chest. Talk to me in Spanish when we're getting started. In English when we're close to the end. Hola, bonita, bailando boy. All I want is my bilingual girl. ¡Súper divertido! Tres bebidas, por favor. ¿Tres bebidas? Sí, tres. Oye, ven conmigo. ¿Yo? Sí, tú. Ven conmigo. ¿Qué? Por favor. No. Adiós. Ok. ¿A quién le envías esa foto?
Estoy saliendo con un hombre. Ah. ¿Y? Es completamente loco y no sé a dónde nos lleve, pero está la energía, ¿entiendes? Sí. Te entiendo. ¿Sabes qué? Creo que lo mejor es no pensarlo demasiado. Mientras funcione, el motivo no importa. ¡Oigan! ¡Ay, Dios! Banco Nacional de Bahamas. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Hola, ¿puedo ayudarlo? Yo lo ayudo. Mark King, con la señorita Whitten. ¿Mark? Hola. ¿Tú eres el famoso Mark? Debo ser yo. ¿Y tú eres...? Lidia. Lidia. Ya entendí. Ahora todo es muy claro. Buenas cosas, espero. Sí, claro. La señorita Whitten quiere que espere en la sala de juntas.
Top of the list, king of the hill, a number one. Hola, Mark. Hola, Mark. Ay, no. Esto es incómodo. Quiero el divorcio, Mark. No lo hagas, Kate. Te amo. Es tarde para eso. Por favor, no lo hagas. He cometido equivocaciones. Muchas. Gigantescas. Ok, pero cuando duermes con tantas personas, no es una equivocación, cariño. Es patológico. Lo es, pero lo resolveremos. Cambiaré. Tú me ayudarás a cambiar. ¿Cuántas fueron, Mark? ¿Aventuras? Aquí están. Ok, una más. Tal vez un par. No lo sé, tres. Quizás cinco, tal vez. ¿Qué quieres que te diga? Veo más traseros que un inodoro. Soy inseguro. Tengo conflictos. Ninguna de ellas me importaba. Todas fueron aventuras y lo sabían. Excepto Carly. Éramos exclusivos. Me dijiste que te ibas a divorciar y que nos mudaríamos a la Toscana. Eso dije, pero nada de lo que dije fue cierto. Mark, eres un maldito infeliz. Sí. Y no importa con cuántas mujeres duermas o cuántos autos o trajes compres, nada jamás llenará ese vacío dentro de ti donde debería haber algo. Es grande. Eres un hombre vacío. Uh-huh. Si no fueras tan asqueroso, jamás me hubiera dado cuenta de que tenía que cambiar. Uh-huh. Y entendí eso contigo. Eres mucho mejor ahora. Gracias. Sombra. Siento que eres mucho mejor. Bueno, al punto. Hablando de cambios. ¿Qué es esto? Papeles de divorcio. Con un avalúo de todo lo que tienes, Mark. Y ese número de abajo son todos tus activos. Si ustedes creen que van a quitarme todo mi dinero, están locas. No todo, solo la mitad. Sí. Eso obtienen los socios, el 50%. Aunque tuvimos que reducir considerablemente tu parte. ¿Qué es esto? ¿Por qué está en cero? ¿Qué hace esto aquí? ¿Hablas del dinero que robaste de Service Circuit? Yo no sé nada sobre eso. Qué curioso, yo tampoco sabía. Pero al parecer soy la directora. Soy directora de varias compañías, de hecho. Pero tristemente tuve que vaciar las cuentas. Estás en quiebra. ¿En quiebra? ¿Qué vaciaste? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues buscamos. Es lo que pasa cuando enfureces a alguien. ¿Entonces qué? Ustedes me robaron. Ustedes tres me robaron a mí. No puede ser. No lo creo. No tienen la capacidad para estafarme. Eso nunca. ¿Estás seguro de sí. eso? ¿Ya viste nuestra piel? ¿Ese lindo brillo de las Bahamas? Sí, increíble. No se dio cuenta. Sí, así son. En serio, Katie, no sé qué demonios te está ocurriendo, pero por tu bien, espero que mientas. Porque tu firma es la que está en todos los contratos. Tú eres la responsable, así que no me amenaces, cielo. Porque si vaciaste esas cuentas, tú irás a la cárcel, yo no. Imaginamos que dirías eso. Pero luego Carly me explicó un concepto llamado indemnización. Tómalo como una devolución. Así se lo presentamos a Nick. ¿Se lo presentaron a Nick? ¿Incluyeron a Nick? Pase. Mentira. Ahora sé que... Nick! Hola, hermano. ¿Qué? No sé qué te dijeron, pero están a media crisis nerviosa grupal. No me dijeron nada, Mark. Me lo mostraron. Se acabó. Obtendré mis ideas directo de la fábrica a partir de ahora. ¿Qué? ¿De ella? ¿Qué? ¿Esto es un chiste? ¿Qué? ¿Vas a despedirme? Despedirte es lo mejor que te pasará. Solamente no irás a prisión porque tu esposa devolvió todo el dinero. ¿Qué? No. Esto no es cierto. Es mentira. ¡Mentira global! ¡Es una mentira! ¡No es cierto! ¡Mi esposa no es una mente maestra criminal! ¡Va a campamentos de cerebro! ¡Este es mi dinero! ¿Sabes qué, Mark? No eres muy buena persona. ¡Cállate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No puede ser! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡No! 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 ¡Es mi dinero!
¡No se saldrán con la suya! ¡No se saldrán con la suya! Disculpen. No, 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 no. Oye, 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 amigo, aquí estoy, aquí estoy. ¡Espera! Ya lo enganché. No, no, por favor, apenas y está en rojo. Ya está en el aire. Es un auto de $300,000, idiota. Entonces podrás sacarlo. Bienvenido a Nueva York. ¡Vuelve aquí! ¡Al diablo! ¡Al diablo! ¡Hijo de... ¡desgraciado! ¡Este día no podía ser peor! ¡En serio! ¿Qué? La próxima llama a un plomero. ¡Ahí está! ¿Puedo hacer un brindis? Brindo por tener amigas. Amigas que aman cada parte de ti. Y aunque eso nos unió, jamás hay que dormir con él mismo. Buena idea. Jamás. 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 Salud. Las adoro. Kate trabaja con Nick desarrollando ideas multimillonarias. Ahora es presidente oficial de varias compañías muy exitosas. Carly y Phil se enamoraron y esperan un hijo. Ella bebe su café en la nueva sección de la casa de Phil, aunque el sol la deslumbra. Formaron la chispa en llamas y persiguen el verano alrededor del mundo. Carly se niega a llamarla mamá. Running now, checking in.